Y bueno, aquí tenemos al orgulloso propietario de la Vogue, la AC500, la que acabéis de ver en las imágenes estas que hemos grabado. Y vamos a hacer unas preguntillas porque tiene mucho que contar. La primera, ¿qué tiempo hace que te compraste la moto? Bueno, tengo un año y medio aproximadamente. Nada, la uso para todos los días para ir a trabajar y día a día. ¿Qué kilómetro lleva la moto? Unos 13.000. ¿Y el consumo cómo va? ¿Es alto, bajo? 3,8, 4,1. Sí, 3,8, 4,1. Bien, ¿y por qué te has decidido a grabar un vídeo, una review de la moto, tú que eres poco dado a grabar vídeos y tal? Pues nada, porque es que antes de comprármela estuve mirando en vídeos, en foros y todo eso, para coger información. Y la verdad es que todo el mundo lo ha maravillado. Y bueno, ya la tengo un año y medio y uso, pues la verdad que no sé. ¿Se ha roto? El pito, el relé, bueno, el pito que lleva la bocina se rompió las vibraciones, la estructura, el soporte que lleva. ¿El metal? ¿Se partió el metal? Sí, se partió, se tiró la chapa y se rompió. ¿Te lo han arreglado o cómo va la cosa? Bueno, lo soldaron y está pedido. Claro. O sea, ¿te han soldado la pieza en vez de ponerte un recambio nuevo? Sí, porque no tenía en esto ni había aquí nadie en España. Vale, ¿y qué pega más tenía? Bueno, pues el faro, hace mucho ruido, es de un plástico viejo. ¿Y cómo es el servicio postventa de Vogue en España? El servicio postventa, pues un poco lastimoso, la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen piezas casi de nada. Tienes que pedirla y como mínimo tarda un mes, mes y medio. De hecho, para un retrovisor me ha tardado casi 2 meses. 2 meses un retrovisor. ¿Y la solución que te han dado, un faro nuevo o arreglarte el que tenía? En teoría, pues han pedido uno, pero no sé si lo mandarán pronto, si no lo mandarán, si lo aceptarán o no lo aceptarán. O sea, servicio postventa. Un poco malo, la verdad. Y bueno, ¿qué anécdota tiene con el tema de la magneta, el tema de reposar el pie? Creo que la has tenido que cambiar. Y fui al servicio y me dijeron que valía la magneta, me costaba 90 euros. ¿La magneta de la moto 90 euros? Sí, 90 euros, 80, 90 euros. ¿Pero que no te fuiste a la BMW o cómo está la cosa? Sí, me fui a donde la compré. ¿Y 90 euros la magneta? 90 euros, sí. Muy cara, ¿no? Sí, y la tribera los 50 euros. Hoy ya estuve indagando y pude encontrarlo. Y bueno, he encontrado. De momento me acompañé con una segunda marca, que la compré unos 13 euros. Y eran los 50 que me costaba el original, aparte del tiempo de espera. Demasiado caro, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Para la moto qué es? Es barata. El que piensas que es barata y los recambios son baratos, y luego te cuesta lo mismo que una de marca. Una premium, casi. Sí, y la verdad que no. No, no, no es lo que yo pensaba. El freno, ¿qué te pasó también el freno? Que me comentaste algo. Ah, el freno que fallaba. No funcionaba bien la luz de freno, ¿sí? El sensor fallaba. ¿Lo han cambiado algo o qué? Pues sí, lo llevé de primera y no me lo cambiaron. Simplemente hicieron una revisión y me fui otra vez y me pasó lo mismo. Que iba con el sensor mal estado. O sea que se quedaba frenado. Sí, la luz encendía. Sí, la luz encendía. Pues es peligroso. Claro que sí, es peligroso. También me comentaste algo de la suspensión trasera. ¿Qué te parece la suspensión que lleva atrás? Pues mira, es una mierda, realmente una mierda. ¿Por qué? Esto parece que va a montar caballo. Se mete en un S, empieza a los baches y empieza a botar. ¿Pero la mira la precarga o algo? La precarga ya me la ajustaron, me dijeron que estaba en el penúltimo, que ya pues, no. Más dura no podéis. Más dura no me aconsejaba que la pusiera. ¿Y qué? ¿Es que la moto es rebotona o qué? La moto sí, rebota mucho.
pasa? Que Vogue está experimentando con la primera serie de las motos con los clientes, o sea, venden motos y van solucionando problemas según va surgiendo, un poco como lo de Tesla, ¿no? Sí, claro, así funciona, además, de hecho me lo ha dicho el mecánico, o sea, que esto es así, de momento dice que lo que le ha pasado a mi moto no lo va a pasar ninguna, pues claro, yo no sé hasta qué punto eso es cierto, yo solo sé que le está pasando un montón de cosas y son tonterías, pero bueno, ya tienes que estar pisando el taller, y ya no es eso, ya es el tiempo que tarda en venir las piezas. Claro, luego el coste, en caso de reparación, el coste, porque te pones a comprar por pieza y... Y la molestia también, claro, que supone, ¿no? Tener que dejar la moto en el taller, que no te dejan moto de sustitución... Sí, no, bueno, la moto sí me la han dejado una vez. ¿El concesionario oficial de Vogue o qué? No, otra marca, Suzuki. Suzuki lleva Suzuki, es la oficial, pero luego lleva... Suzuki lleva, lleva varias marcas. O sea, multimarca, porque ahora todos los concesionarios incluso ya llevan multimarca, porque no invierten los chinos en tener su propio concesionario. Vale. ¿Y qué te parece el motor ese? Ese motor que ha sido copiado de Honda, del CB500, que ahora lo lleva el 80% de las motos de 500 China, parece ser que es una copia o con licencia, no se sabe muy bien. Ese motor, ¿qué te parece el motor? ¿Es suficiente? ¿Falta fuerza? ¿Qué me dices de...? Bueno, yo lo veo muy, muy revolucionado, pero bueno, el motor va bien. En baja acelera y en alta responde bien, no tengo yo queja del motor. ¿Y con respecto a vibraciones, qué te parece? Vibraciones mucho, vibra mucho. Bueno, al final, en definitiva, ¿qué te ha parecido la compra? ¿Qué te ha parecido la moto? ¿Te arrepientes un poco de haberte comprado ese tipo de moto? ¿Hubieses preferido quizás comprarte una moto de marca de segunda mano o hacer un pequeño esfuerzo y comprarte una moto de esas características, pero ya de una marca conocida, tipo japonesa, Honda, Kawasaki, Suzuki? ¿Qué dices? Pues sí, ahora mismo yo creo que por la diferencia de dinero que hay no merece la pena. No merece la pena comprarse una china, que no, la moto va bien. La viene bonita, estéticamente está bien, pero bueno, hay marcas que ya tienen muchos años de carrera que la verdad que merecen la pena, porque no es lo mismo comprar una moto